si nos encontramos, vamos a empezar de derecha a izquierda. ¿Viene siendo? Son pacientes que vienen aquí a terapia. Este, el más pequeño es Alex, de 2 años. Él es Hilario, de 8 años. Aquí está Alex. De 9. Él es Alex. Alex. Con la abuelita que se llama. Rosario. Rosario, y acá tenemos, ¿no? Hilario, ¿cuántos años? 10. 10, porque ya corrigieron. No tienen 9. ¿Soltero o casado? ¿O novia? Ay, ¿y está su mamá? Karina. Karina. Y acá tenemos el compadre. Joel. Joel. Tiene 23 años. ¿Él no puede hablar? No. ¿No puede hablar? ¿Tiene el problema de? Parálisis. Parálisis. Sí. Ok, ¿y si lo acompaña? Mamá, Lucía García. Lucía García. De Ejido La Tapona. Ejido La Tapona, lo que iba a decir, de La Tapona. ¿Ustedes son de dónde? ¿De aquí? De aquí de Tula. De aquí de Tula, y también de aquí de Tula, ¿verdad? Y por acá tenemos a mi compadrito. Javier. ¿Cuántos años, Javier? Fabián. Ah, Fabián, perdón. ¿Cuántos años? 14. Desde La Laguna. Ah, perdón. Aquí el 5 de mayo conoció como cebollita. No, 5 de mayo fue blanca. Ah, tiene siempre querido con el pueblo porque también me dice 5 de mayo y dicen que es cebollita, pero entonces vamos a checar un día eso. Pero vienen desde allá, bueno, un poquito más cerca, pero la señora pues sí viene desde muy lejos. ¿Y quién la trae desde allá, oiga? Mi hermano. Su hermano, hermana, ¿todos los días? ¿O cada tercero? Cada ocho días. Sí. ¿Y él lleva, por decir, un tratamiento diferente? Sí, él es, le damos monta individual sobre el lomo del caballo. Y a veces le damos monta gemela, pero a veces es muy difícil, solo cuando viene un poquito relajado le damos terapia gemela, que se monta otra persona con él para que vaya sentado derecho. Ah, mire. Sí. ¿Cuántos tiempo tiene ya esto viniendo? Ya tengo un ratito. ¿Buen ratito? Sí, pues desde casi 2 años, sí. Casi desde que inició está con nosotros. Sí. ¿Y si ha visto algo de...? ¿Qué es lo que ha visto en cambio de...? Él ya se voltea solito. Es lo que decíamos. Se quiere enderezar, pero nomás llega hasta mitad y se deja caer otra vez, pero sí ha avanzado bastante. A mí lo que decimos que tal vez, ahorita aquí fue que me dijo que tal vez no se recupere al 100%, pero en la actitud es lo que más vale. La actitud, yo le agradezco a las mamás, a las abuelitas que traigan a sus niños, es algo súper importante y es, le levanta la autoestima a los niños bastante. Estar sentaditos o acostados, a traerlos un ratito aquí al centro de quirúrgico. Para ustedes, vamos a empezar por acá. Sí, como les digo, sinceramente, sí, vale la pena traerlos sí, aquí. Sí, vale la pena porque es muy buena estimulación que se le da a los niños. Y no tenerlos encerrados y mejor sacarlos, porque les sirve de mucha terapia al caballo. ¿Qué fue el cambio que usted vio en Alex? Niño, Alex, ¿no? En Alex, que ya camina. Ya hasta se come los tenis también. Ya camina y ya empieza a hablar. Ya dice papá, dice mamá. Y se enoja, porque se enojó con el abuelito porque sí. Le estaba pidiendo los brazos y como que hasta sí, renegó. Sí, es que ya se quiere subir al caballo. Ándele, pues. Y por acá mi compadrito. Hilario. Él también ha tenido un buen avance. ¿Cuánto tiempo tiene usted hoy? No recuerdo, como 6 meses. Sí, un poquito más. 3 meses. Sí. ¿Y cómo ves, Hilario? ¿O vienes porque las terapeutas están bien guapas? También. Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno que por acá viene el mejoramiento. Y bueno, mi compañero me dijo que se llamaba, perdón. Joel, mira. Pues ahora sí que bueno, que tenga más movimiento. Sí. Antes nada más estaba... No sé. No movía para nada. No. Entonces sí se vio el cambio. Sí, lo movía yo. Sí. Pero no, ya a veces se sienta en la carriola y está así, un ratito. Que ya veo avances. Entonces vale la pena lo que hizo. Bueno, sí. El alcalde, como decimos, no lo hizo en 2 años porque era un corto tiempo. En la segunda vez. Oiga, y si en dado caso quedar otra vez, ¿qué? Hay que seguirle. No, vamos a seguirle. Aquí seguimos cabalgando y vamos a seguir. Si Diosito quiere, nos toca la suerte. Con el centro, con la terapia, con nosotros va a seguir. Es el indiscutible, va a seguir trabajando. Porque es la prioridad, pues 30 niños y dice que ya 45 han pasado por aquí. 45. Por ahí totalmente tienen mi imagen, ahorita vamos a ver el caballo. Y mi compadrito ya vino con el problema de... Él, no se masizaba bien, pero ya últimamente sí, él ya tiene amacices. Y vos sí, pues sí le está ayudando. Está ayudando, porque hay que estar más constante, eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que estar bien y pues ahora sí, vamos a dar un aplauso a las mamás que pues sin ellas también, pues no, si no traen a los niños, imagínense, usted se hace un aplauso para ellas y también para ustedes, niños. Al alcalde que hizo posible todo esto,
Y a mi compadre que está por allá también, está con los caballos. Aquí vamos a ver a Alex, que va a llevar a los caballos. Sí, que comiendo los zapatos, mi compadre. Ya para que vean que se pasó de inquieta, sí, mi compadre. Salió un potrillo, ahora sí que por ahí muy rebelde. Y pues bueno, por aquí, alcalde, lo que tenemos aquí son niños que han venido de varias partes, ¿verdad? Todos los niños que han venido aquí del municipio y de diferentes sentidos. Ojalá y haya más papás, más abuelitos que traigan niños. Sabemos que hay más niños con discapacidad. De cuentas, estamos abiertos para ayudar a todo mundo. A todo mundo, pues aquí estamos. Lo que por ahí me decía, ahora sí que la directora, pues son, ahora sí que los avances, que se, pues son avances y todo lo que se ha dado en nombres de niños, mira, porque han sido bastantes. Pues ya cuántos han pasado, 45 por aquí. Y todavía hay más niños, que si hay más niños, volvemos a repetir cada rato esto, en el altiplano tamaulipeco. Invito a los presidentes municipales que si hay algunos niños por sus municipios, están las puertas abiertas y a la hora que quieran venir, están... Estamos abiertos para así es. Estamos viendo por esos niños que no tienen los papás que no pueden darle revisión en su casa, por eso está este centro y para eso estamos, para ayudarlos. Porque cuando anduve en campaña vi muchos niños discapacitados y pues gracias a Dios han venido y vamos a seguir trabajando con ellos. ¿Cómo dice la frase? Hay que seguir cabalgando. Hay que seguir cabalgando. Las muchachas que me ayudan se mandaron a capacitar. O sea, no nomás las agarramos de aquí, pónganse, se mandaron a capacitar. No sé, ¿cuántos tiempo? ¿Cuánto tiempo fueron? ¿15 días? Es alguna capacitación cortita, pero sí, y han aprendido más. Vino una señora de San Luis a dar otro tipo de taller. Y han ido creciendo, han ido aumentando en la capacidad que ellos tienen para darle a los niños sus masajes. Mire, pues qué bien. Entonces, pues ahorita vamos a ver, ahorita se me fue algo que estaba viendo por ahí. También es que también damos talleres a niños y adolescentes de secundaria. Nos han canalizado niños de secundaria para darles aquí terapia por problemas de conducta. Entonces han mejorado mucho los adolescentes aquí con nosotros. Recibimos también preescolares que vienen también para recibir pues la experiencia de subirse a un caballo los pequeños. Hemos tenido por aquí tres preescolares. Y hemos hecho tres talleres a niños adolescentes. También ha servido el centro de quinoterapia para un campamento. También se realizó campamento, creo que eran 25 niños. También estuvo un campamento aquí. ¿Extras de los que ya vienen aquí también? Sí, es extra. Entonces hay muchos niños de edad que sí, a lo mejor... Hay mucho movimiento que esperemos aquí. Que este video sirva para que la gente que les digo, a veces mucha gente que es por pena, por miedo, no quieren preguntar. Por ahí también están los teléfonos. Sí, tenemos la página en Facebook, Centro de Quinoterapia Tula, mi amigo Pegaso, ahí vienen nuestros teléfonos, para ahí nos pueden contactar, para si quieren venir a terapia, pues ahí nos mandan mensajito y ahí contestamos. Bien. Y les damos un espacio en nuestro centro, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos, porque es ahora sí que de lunes a viernes, de 8 a 1 de la tarde. Y pues bueno, ahorita vamos a ver a Alex, qué es lo que hace en el caballo. ¿Cómo lleva ahí mi compadrito que es cabrestiador? Esa palabra, ¿cómo la va a hacer? Cabestriador. Porque aquí él hace también que los niños vuelen con alas. Ya vieron, Alex, que anda, corre. Centro de Quinoterapia Tula Tamaulipas, mi amigo Pegaso, que dice aquí, brindando mi calor y mi apoyo para tu salud. Vámonos. Puro tamaulipeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco, yo no vengo a ver si puedo. ¿Y cómo ves? ¿Está bien que siga? Que siga lo que viene siendo. Sí.
La quiroterapia. ¿Usted la va a seguir trayendo? Yo sí, porque él nomás le digo y no, hombre, no sé, calla, risa, risa, le gusta mucho. Ah, ¿le, cuando le dice? Míralo, 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 ya está riendo. Míralo, míralo. Le gusta mucho andar a caballo. Y no, antes no se reían en esa. No, le gusta más venir aquí, aquí a la otra. Ah, mil veces, aquí al aire libre. Porque a ver, ¿cuál es la otra? ¿Cómo? Lo llevo ahí al DIF y le hacen y ahí se enoja, no quiere hacerlo. Ah, o sea, también lo lleva al DIF y pues también es otro tipo de rehabilitación, pero ahí no quiere. No, ahí quiere no. Venirse para acá. Sí, porque ya de aquí. Le ha de haber gustado una muchacha de aquí, de las doctoras, de seguro, ¿verdad? No, pues qué bueno, eso es lo más hermoso, mire, ver estos niños sonreír. Y pues arriba la Tapona, toda la gente de la Tapona. Saluditos por allá. Y mi compadre me dijo que es de aquí a Tula. Sí. Sí. No, usted tiene una mirada que no se ve, compadre. Pues ya lo veré. ¿Cuántas nuevas irá a tener más de rato? Míralo, míralo. Pues está bueno, aquí estamos. Y pues saludos, nuevamente digo, ¿es 5 de mayo? 5 de mayo. 5 de mayo. Tierras blancas. Ya ustedes también ya los había visto allá, ¿no? Se me hace conocido usted. O se fue a un baile sin permiso y la vi. Ay, no es cierto. No, pues qué bueno, mire. O sea, quiero decir nuevamente, perdón, el niño. Hilario. Joel, que mírenlo, está riéndose. Y mi compadrito. Fabián, mire, aquí estamos. Pues bueno, vamos a llevar acá, mire. Ya lo van a subir. Lo van a subir a Alex. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita usted allá? Ella se está poniendo un cinto de seguridad para poder sostener la terapeuta que va abajo, la va a sostener del cinto. Voy a hacer lo que es la monta gemela. Ah, la monta gemela, mire. Sí, la monta gemela para... Eso se hace cuando viene un niño por primera vez para darle seguridad. También se le coloca un cinto de seguridad al niño para poder sostenerlo. Para que evitar accidentes más que nada. Mira, mire. Está esperando su turno. ¿Vamos? Acá estamos, Alex. Centro de quiroterapia. Mira, ahí va Alex. Alex, mírelo. Entonces me dice que esto se llama monta gemela. Es la monta gemela. Monta gemela. Yo creo que esta es la que hacen siempre al principio cuando van, es la primera vez. Es la primera vez. Cuando viene un niño por primera vez se le da monta gemela para que el niño tenga más seguridad para subirse al caballo. Okay. Y se familiarice con él también. Ok, mire, pues aquí va. Va con la... Es que las paradas no tengo una terapeuta. ¿Qué se llama? Rosy. Ándele, bueno, mire. Ya, órale. ¿Y va de apoyo la otra terapeuta? Sí. La que va abajo la tiene que sostener para aquí. Porque en las vueltas que se dan al ruedo, el sillín se balancea, entonces ella le da seguridad a la que va abajo, la terapeuta. Ok. 1, 2, 3. ¿Qué es lo 4, que va haciendo aquí? Aquí se le va estimulando lo que son los brazos para decir, para que los niños tengan el ejercicio sobre sus brazos, se le da estiramiento. Olo. Y se estimula lo que son los brazos, los movimientos de giratorios 360 grados. Es en ambos brazos. Aquí no le hacemos nada en lo que son las piernas, porque lo que la función que hace el caballo es lo que le estás dando en las piernas para que el niño tenga la movilidad. Okay. Esto se le llama la presión del calor del caballo le va estimulando las piernas al niño. Aquí es de él no caminaba. Él lleva 6 meses con nosotros y en lo que van 6 meses el niño ya logró caminar. Por lo mismo la estimulación que se le da el lomo del caballo a las piernas, le va estimulando y los músculos se le van moviendo. Entonces nada más la terapeuta le da el ejercicio sobre sus manos. Uh-huh. Bueno, pues aquí vamos donde va Alex. Y... Ahí va Alex, mire. Entonces estamos hablando que aquí ya están participando 4, ¿verdad? Para apoyar al niño que viene siendo mi compadrito. José Luis Pérez. Adriana Cobos. Rosy Bautista. ¿Y el caballo que se llama? Spirit, ¿eh? Por eso le digo que son 4. También contamos el caballo que es muy importante. Como por ahí decía el alcalde, no es cualquier caballo.
que dé vueltas en la rueda y que pueda pararse. Sí, para meter a un caballo a dar terapia se necesita enseñarle al caballo lo que es dar vueltas sobre el ruedo y tener el paso para caminar, porque no podemos meter un caballo que vaya muy rápido o que vaya a trote. ¿Por qué? Porque puede afectar en el cuerpo del paciente. Entonces tiene que llevar el paso y el caballo también tiene que saber llegar y acomodarse en la rampa, que es la más seguridad para que el caballo no se mueva de la rampa hasta que se suba el niño, o se baje al niño, o se baje, como ahorita se va a bajar la terapeuta, para hacerle solo monta de individual al paciente. Ok, porque tiene que ser, como dicen, no cualquier caballo, son caballos que ya también llevan entrenados. A este caballo lo entrenamos mucho tiempo para que hiciera esta misma función. Está tranquilito, no se mueve. No se mueve, exactamente. Y vamos a ver, Alex, ¿cómo está, Alex? ¿De qué le hago? Porque ya lo bajaron. Sigo yo, se acabó. Ya María le quitan lo que viene siendo la faja, no quiere, él quiere seguir. Ya no lo van a subir. Sigue, pues. Mira, el niño, o sea, qué bonito, va con su risa, dice su mamá que pues, el niño no se reía, no se podía mover. Digo, es algo muy bonito que pensé cuando andaba en campaña, vi diferentes niños o muchos niños aquí, tanto en los ejidos como aquí en la cabecera. Y pues mi prioridad fue el centro de quinoterapia y ver la felicidad de esos niños. Te lo vuelvo a repetir, como se los dije hace ratito, como cuando va uno a una charreada, vas a un jaripeo, a un fútbol, vas a divertirte media hora, una hora, dos, tres horas, es lo mismo esa felicidad con los niños. Mire la felicidad con los niños, y mire, se llama mi compadrito, me dijo. Joel. ¿Qué Joel? Míralo. Ahí va Rice y Rice. Te vienes de la Tapona, mire, que hacen ahí el esfuerzo para venir hasta acá cada 8 días. Me dice por ahí la mamá que sí le ha servido porque llegaron, como me decía por ahí, que llegó muy... muy atrofiado, sí. Él venía con su cuerpo muy atrofiado, ¿verdad? Sus nervios, sus músculos, no los movía. Ahora, hoy en día, con Joel tenemos un cambio. Él mueve mucho sus brazos, sus piernas e incluso hasta se ríe. Él viene con mucha alegría. Cada que viene a la terapia se emociona bastante. Dile, pues, porque debe decir que le hicieron al muchacho que viene risa y risa, mire. Risa y risa por aquí, bueno. ¿Qué fue? Aquí viene siendo este tipo de terapia, ¿qué es? El caballo. ¿Qué tipo de terapia es? Esta es terapia individual. Esto se le va sobre el lomo del caballo. Esto es para que el niño reciba los impulsos y los estímulos que tiene el lomo del caballo, lo recibe el cuerpo. En piernas y brazos. ¿Piernas sí. y brazos? Pues aquí viene, así que. Míralo. Ahí está la emoción, míralo. No, si le gusta la terapia, mira, ¿eh? Y ya se ríe, que dicen que ya se mueve. No les puedo decir que se ríe porque ya no se ríe, se ríe, que te ríe, mi compadrito. Eso es lo bonito. Y eso es pues, lo más importante ver los resultados, ver más la que... la risa de ese niño, o sea, esa risa vale oro. Vale más que 1,000 palabras esa risa del niño. Es cuando dicen, valió la pena. Valió la pena todo el esfuerzo y todo lo que se ha logrado. Ahí se ve reflejado en la sonrisa de un niño. Porque vamos a seguir cabalgando. Vamos a seguir cabalgando. Sí, señores. La recompensa, la sonrisa de los niños para seguir cabalgando. Claro que sí, mire. Ahí va. Es una chica nueva. Es una chica nueva. Sí. ¿Cómo ves? Poner. Me permite salir. Poner. A él le trabajamos, le hacemos muchos ejercicios, le hacemos estiramientos en sus piernas, le hacemos estiramientos en sus brazos. Ya que él es un niño que está muy, muy tenso, pero si le trabajamos, él hace sus estiramientos, ¿sí? Entonces con él siempre trabajamos haciéndole sus estiramientos y él solito empieza, ¿sí? Trabajamos y contamos porque él también cuenta, ¿verdad, Joel? También cuentas
Uno. ¿Verdad que sí, Joel? Dos. Sí, ¿verdad? Y estiras también tus manitas, ¿verdad, Joel? ¿Verdad que sí? Y también doblamos sus piernitas. ¿Sí? Arriba, Joel. Vamos, así. Arriba, arriba. Doblamos sus piernitas. Eso. Y hacemos estos ejercicios con Joel. ¿Sí? Y ahorita después las cicadas, lo hacen más temprano, ¿verdad? Más, todavía más temprano. Claro ahorita, que sí. Por llegar después las cicadas tarde, mira, le está pegando al Joel el sol claro en la cara. Claro que cara. Sí. Él estira sus piernitas. Abajo, Joel. Y las vuelve a doblar. Sí, a veces se pone muy tenso y no quiere trabajar. Ese es el tipo de problema que él tiene, ¿verdad? Que sí, se llega a tener tenso. André, pero hemos avanzado mucho con él. Eso bueno. No lo hacíamos. ¿Tiene cuánto tiempo me dijo que tiene? Él tiene 2 años con nosotros. 2 años ya. 2 años con nosotros. Son 2 años. No, lo que importa es que sí. El que lo vea jugar se ríe con él porque sí. Inyecta con esa risa. Sí. De hecho, a él le gusta que le pongan mucha música movida. Oy, que vayamos haciendo ruido con él. Que vayamos bailando porque le gusta mucho bailar, ¿verdad, Joel? Sí, le gusta hacer escándalo. Ah, bueno, así es, ¿verdad, Joel? No, casi no se nota. Está bueno, pues aquí le dieron esta parte, miren, le digo. Parece que parte de lo que es la equinoterapia, sí. Así es. Es con equinos. Y mire, de ahí procede que otro ejercicio es el que hace con él. Pues él es, él, con él por lo regular trabajamos la monta individual, pero hay ocasiones que sí le damos monta gemela, pero para darle monta gemela primero tenemos que hacer que sus músculos se relajen, así es, para poder volverlo a sentar sobre el caballo y que otra persona se suba con él para hacerle monta gemela. Ok. Y pues bueno, alcalde, mire, nomás ahora sí que ya decían por ahí 45 niños que han sido atendidos ya en lo que es 2 años y medio sí. De lo que viene siendo pues este centro de rehabilitación. Y pues nuevamente invitando a la gente que quiera que venir, quiera ¿verdad? Participar, que quiera traer sus niñitos aquí, que estén discapacitados. Te lo vuelvo a decir, estamos con los brazos abiertos, con las puertas abiertas para ayudar a cualquier niño que quiera venir aquí. Y nuevamente, 100% gratuito. Gratuito, aquí no se va a pagar ni un 5 más el costo que tiene el papá o la mamá o los abuelitos es traerlo de su lugar aquí. No se paga nada, la presidencia, el municipio paga todos los gastos para mantención de los caballos y para pagarle a las muchachas. Claro que sí, bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos con este hermoso niño que acá, ¿cómo se ríe? Eso es lo más importante, y lo más importante que los papás y las mamás dicen, ¿verdad? Que sí vieron mejora y por eso hacen un sacrificio con él es cada 8 días. ¿Y cuánto lleva de terapia? 40 minutos. Sí, así es. Ándale pues. Ahorita fue algo nada más para que vean lo que se... Una demostración. ¿Qué les digo? Me tocó ahorita, ya empecé más tarde con él. Decirle, ni aunque tenga sol en la cara, él sigue riéndose. Ahorita está poniendo cubitos. Conos. Todo diciendo cosas diferentes, poniendo nuevos nombres. Son conos, ¿para qué van a poner los conos? Para hacer ejercicios, ahorita lo vamos a hacer una demostración de lo que es una terapia con un niño que sí puede realizar ejercicios con material didáctico. Ok. Sí. Que está poniendo también su casco de protección, mira. Parece soldado, pero no es soldado, mira, porque anda de verde. Es un guerrero, pero no es soldado. Para la protección y todo. ¿Te gusta venir aquí o no? Sí. ¿Sí? Se sepa agarrar muy bien, el niño monte muy bien, al niño como quiera lo detenemos, ¿sí? Okay. Es la seguridad. La seguridad siempre va, ante todo. Sí, porque de repente el caballo se nos puede espantar y tenemos que hacer una desmonta rápido para, bien, para que el niño vaya seguro. Así es. Y me siento contento porque yo creo desde que tengo, voy para 8 años después de la cicada, yo siempre quise venir a un centro de equinoterapia y nunca había venido. Y mire, el día se llega. Con un niño siempre en su terapia, siempre empezamos a relajarlo, a que se estimulen sus nervios y sus tendones y hacemos unos estiramientos. Ajá. Trabajamos con nuestro material. Préstame los aros, Jolly.
Déjame cuatrar. Hilario, tú vas a agarrar dos aros. Vamos a hacer estiramientos, Hilario. Primero, agarra uno. Sí. Vamos a agarrar nuestro aro así, Hilario. Y lo vamos a llevar hacia arriba, bien estirados nuestros bracitos. Y nos los vamos a llevar hacia enfrente, Hilario. Sí, nada más vamos a contar. Tres. Uno, dos, tres. Muy bien, Hilario. Ahora vamos a hacer giramientos trabajando nuestro tronco. Vamos a girar, vamos a llevar nuestros bracitos enfrente y vamos a hacer giramientos para trabajar nuestro tronco, Hilario. Vamos a girar. Vamos a empezar con la derecha y nos vamos a ir hacia la izquierda. Vamos. Uno. Dos. Tres. Muy bien, Hilario. ¡Qué bien! Ahora vamos a agarrar dos aros. Vamos a agarrar un aro. Muy bien. Los vamos a abrir. Vamos a estirar bien nuestros bracitos, Hilario. Eso. Uno. Uno. Dos. Tres. Muy bien, Hilario. Qué bien trabajas. Ahora vamos a hacer lanzamientos de aro, donde vamos a trabajar tu coordinación, trabajando con tu brazo derecho. Con tu brazo derecho. ¿Cuál es tu brazo derecho, Hilario? Vamos a hacer lanzamientos trabajando tu coordinación. Muy bien, Hilario. Únicamente brazo derecho, Hilario. Exactamente, lanzamos. Lanzamos. ¡Bravo! ¡Falló! Otro. Otra oportunidad. ¡Oh, falló! Dos y dos. Otra oportunidad. Este fue el ejercicio de coordinación. Este le llamamos coordinación y lenguaje, ya que cuando lanzamos los aros, ellos también van diciendo los colores o van diciendo frases, nos dicen el abecedario, diciéndonos, formándonos palabras, cuando trabajamos mucho su coordinación y lenguaje. Okay. También hacemos con una sola manita vas a agarrar. Y con tu manita derecha me vas a pasar los aritos al otro cono y me vas a ir diciendo el abecedario. ¿Sí? Sé que con él tenemos problemas de aprendizaje y lenguaje. Entonces con él trabajamos mucho su lenguaje, su coordinación, para que él tenga un mejor aprendizaje. ¿Vamos? Hilario. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. J. J. K, K, L, L, M, M, N, N, Ñ, Ñ, O, O, B, B, Q, Q, R, R, S,
C U V W X Z. Muy bien. Bravo por Hilario. Hilario, manos arriba. Manos abajo. Decía por ahí, bueno, va haciendo una combinación de lenguaje con ejercicios de lenguaje. De lenguaje. Coordinación. Sí, esto es, también les damos estímulos para fortalecer su autoestima también. Que sí. Ellos se sientan pues, en confianza, que agarre confianza. Sí. Mire. Me ve Hilario. Siempre que se va montado un niño, siempre tenemos que cuidar que su postura, que vaya recto, que no vaya encorvado así, es para que su cuerpo también vaya estirándose, y así es como logran también los niños más desarrollo en su cuerpo. Más desarrollo en su cuerpo, sí. Que vaya una postura correcta. Una postura correcta. Ya que, pues bueno, así que es toda la... ¿Cómo se le llama? Para la espalda es la médula, ¿cómo? La columna. Ando bien mal yo en todo esto de aquí. La columna. Tiene que ir bien para que pueda tener, ahora sí que, tiene que estar correcto para que esté bien, ahora sí que la postura en el caballo. De hecho, uno también dice que cuando no sabe montar, va todo encorvado y todo, y no tiene que tener la postura, porque si no se va a lastimar. Exactamente, si no lleva una postura derecha, se puede lastimar. Ay, se pegó atrás. 100 pesos, Hilario, son 100 pesos. Ah, no es cierto. Recuerden, ese 100% gratito, ¿verdad, compadrito? Claro que sí. Nada que para darle coca a mi compañera, no, por todos. Todos son los que tienen que ser gratuito y pues eso es lo más bonito. Después de aquí, compadrito, si ya terminamos aquí, ¿usted qué hace con el caballo? Ya guardamos el caballo. Lo desviamos ya cuando terminamos todas las terapias. A la una terminamos las terapias y ya. Ya se lo lleva, le quita el sillín, hay que cuenta que con pechera, sillín. Tomo todo que estamos, sillín, suadero. Suadero, bueno. Pechera, sí. Esa es la labor de usted que hace por aquí. Entonces, todos los días de lunes a viernes, ¿verdad? Todos los días de lunes a viernes. Nuevamente su nombre y es, ¿qué función hace? José Luis Pérez y soy el cabrestador de los caballos y que les damos de comer aquí. También. ¿Usted está de lunes a domingo? Así mero, toda la semana. Está bueno, pues aquí es el que hace la labor, son parte de los héroes, yo les digo, porque ustedes se convierten en héroes cuando independientemente que sea un trabajo, una función, se hace con cariño, se hace, se ve que pues todos aquí, como dicen, a usted, yo esa palabra para mí no existe, desgraciadamente me pasó, no, al contrario, afortunadamente le tocó tener un angelito que pues por algo Dios se la mandó, así como a los papás de cada uno de ellos les mandó. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho y lo he repetido siempre, ¿verdad? Mis hijos me salieron cuerdos, no tan cuerdos de repente, pero yo siempre le pedí a Dios, si alguien no quería un niño con discapacidad, que me lo mandara a mí. Eso lo dije de hace como 25 años. ¿Por qué? Porque yo iba a sacar adelante a mi hijo. Esperemos. Y un mensaje para todos los papás que tienen niños con discapacidad. Conviértanse en un payaso. Los payasos siempre sonríen. Disfruten. Y por algo Diosito se los mandó, porque son bien fregones. Sí, bueno, en relación con mi hija, pues sí, o sea, es bastante, es luchar día a día, es levantarte día a día, pensando en cómo sacarla adelante, en cómo estimularla, en cómo ella logre mejor valerse por sí misma. Gracias a Dios ella se vale por sí misma, ella no, ella camina, habla, todo no bien. Y aquí en el centro de quinoterapia, ver a los niños evolucionar, mejorar, es algo bien, bien grande y satisfactorio para nosotros como personas, como seres humanos, ver a un angelito, como dice usted, que llega batallando, con mucha ansiedad, pues vamos a decir mal, ¿va? Y ver lo que mejora, que evoluciona, los logros que logran. Nosotros nos sentimos bastante, o sea, bien, emocionadas. Satisfechas. Satisfechas en de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pues mencionar ahí que tiene una labor, todo, pero yo más que nada también le llamo, aquí va mezclado la misión. Dios por algo las puso aquí, por algo están aquí,
Ahorita ya vimos lo que están haciendo. Yo soy una persona que no estudié nada de eso, pero soy psicólogo y empiezo a escuchar, a ver cada una de ustedes y por algo están aquí. Tienen ese no sé qué que no cualquier persona tiene, para poder apoyar a los niños. Y bueno, principalmente también a los papás, que pues son los héroes que también vienen aquí a juntarse con otros héroes para llevar a cabo, porque les digo, ya se convierte en una misión, en una, una misión para sacar a los hijos adelante. Sí, claro, porque hay papás que dicen, ay no, ¿para qué lo llevo? Si ni le sirve, verlo montado ahí ni le sirve. Claro que le sirve, con el simple hecho de venir aquí, a ver otra gente, a convivir con el caballo. Ya, hay niños que vienen y se montan nada más, ellos no dicen, no agarran ningún material. Simplemente llegan, se montan, ellos son felices, se van felices. Sí. Así es, como decía el alcalde, cada quien tiene su chance. Las mujeres a veces con el cafecito o en las novelas, la concha ahí, ellos también tienen este espacio muy padre y es donde pues ellos más que ahora sí que aparte sobre todo eso, pues que van mejorando, que todos los papás por aquí ven una mejoría, si les nota, les digo, yo me gusta captar todo así rápido, por eso te hice eso, para ver si realmente me dicen la verdad o mentiras, y se ve donde pues están contentos, donde ha habido un avance con sus niños. Y pues bueno, por aquí nos vamos a despedir, ahora sí que, ya iba a decir maestras, ya estoy revolviendo, todas que son maestras, tienen misión, son todas. Son todólogas, decía mi jefa antes. Los niños nos nombran maestras de todos. Ya bien, no estoy tan mal. Tías, familia, somos todas. Ándale, sí, porque se hace una familia. Sí, hay niños que llegan y tío y tía. Y nosotros sí, somos tus tías. Somos tus tías, porque se conviven con ellos. Y bueno, por aquí, bueno, vamos a empezar de acá para acá. Nos despedimos por aquí del centro de quinoterapia de... Elida, que... Bueno, todas son terapeutas. Y de este lado... Rosy Bautista. Adriana Cobos. Yolanda López. ¿Y con la directora? Yolanda García. Estamos, los esperamos. Cuando gusten venir, nuestras puertas están abiertas. Y el hecho de solo venir aquí, se les abre el panorama. Así es. Muchas gracias. Porque gracias. Seguimos. ¡Cabalgando! La risa. Miren, pues aquí estamos. Ya nos vamos a despedir. Gracias. Siempre digo gracias por... hacerme parte en este momento. Yo siempre digo, lo más sagrado en esta vida es el tiempo, y gracias por compartir un poquito, de platicarnos, ¿verdad? De cada un poquito de pues, su vida, y siéntanse agradecidos. A ver, esto quiero saber yo. Te está dando otra oportunidad. Le entró mucho a la cheve, todo, le pasan mil accidentes. Digo que son mis primos de plástico porque les pasan mil accidentes, siguen vivos, pero es muy difícil, es más difícil todo eso, ¿verdad? Pero no quiero agradecerle aquí, ahora sí que... Aquí quiero agradecer, ahora sí que al alcalde la invitación. Ahorita estamos platicando sobre... Pues no platicando, se me vino a la mente también de por ahí. Si hubo pros y contras al principio, ¿para qué lo haces o no sirve de nada? Fíjate que... ¿Si hubo comentarios de eso? Mucha gente me... Dígame que no. ¿Entonces sí hubo? No, sí hubo. Y comentarios feos. ¿De quién? De los contrarios. Porque ellos nunca lo pudieron hacer o no lo hicieron o no tuvieron la capacidad para pensar de hacerlo. Mucha gente me preguntó... que se iba a poner centro de conoterapia, porque cuando mandamos las personas a capacitar, pues mucha gente se dio cuenta aquí en el pueblo. Y hubo dos personas, no voy a decir nombres, que me dijeron, oye, ¿para qué pones esto? Dijo, ¿a quién les va a ayudar? Dijo, hay muchos niños discapacitados. Dijo, pues están en su casa. Dijo, no, ni bien ni para mal. Y digo yo, qué mala onda o qué mala leche, como vulgarmente se dice. Yo le inclusive le dije a ellos, dije, oye, ¿tienes hijos? Sí tengo. Le dije, ¿están enfermos? No, todos están bien. Dale gracias a Dios que tus niños están bien. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene sus niñitos malos con discapacidad. Ese es para los niños que están malitos, para las familias. No, dijo, es cosa que no te va a funcionar. Pero le voy a una cosa. Aguas, porque también está que dijo eso. Aquí nadie en vida, yo le he platicado también a mis hijos, me han visto ver muchos casos. Cuando llega esa discapacidad, no nada más es niños que más hicieron mal. Hay veces en el transcurso de la vida que a niños les pasan accidente o que no se ahogaron completamente y quedan con discapacidad para toda su vida. Entonces, no porque ya tengan sus niños librados, pueden pasar cosas. En el futuro digo que no se desea a nadie ni nada. Yo a esos niños los veo más cuerdos que yo, entonces, con la sonrisa más... Si tuvieras la sonrisa ya te viera un chorro de novias, yo creo yo. Y pues ahora sí que aquí nadie tiene la esta contada. Y qué bueno que lo hizo. Y no me imaginaba que sí iba a haber gente que pues... Ah, sí, hubo dos personas. Lógico, personas que son contrarias a nosotros, que a lo mejor, te lo vuelvo a repetir, no tuvieron la capacidad de pensar, porque ellos ya estuvieron en la presidencia, de pensar en un centro de conoterapia, de pensar en los niños, la risa, como vimos al niñito ahorita, la risa que tienen y la felicidad que se viene un ratito aquí.
Pues ojalá, como le dije, que quede, se queda Pepito, María, o que no vayan a quitar este centro de quinoterapia. Esa no es la idea. No, no, aquí por eso la idea es, ahorita hablé con los papás, yo voy a hablar con todos. O sea, la idea es que este centro de quinoterapia siga. Que siga. Porque hemos tenido muchos presidentes para atrás. Digo, algunos han sido amigos, otros han sido contrarios, pero no han pensado en los niños. Siempre pensamos en el fútbol, en el béisbol, en los caballos. Pensamos en mil cosas, menos una discapacidad de un niño. Y nos han demostrado presidentes para atrás quién había hecho esto. Me duele porque pues, me duele porque veo a los niños, anduve en campaña, anduve casa por casa y anduve viéndolos. Dije, es una, pues, algo beneficio para los papás. Así es, y pues aquí viene siendo el único centro de quinoterapia de todo lo que viene siendo el altiplano tamaulipeco. Se vuelve a remarcar lo que dijo, algo muy importante, estuvo padre eso. Sea el color que sea, sea la marca que sea, ahorita los que están sentados, comuníquense con él. Aquí platiquen, ellos... Sí, porque aquí ahora sí que haría hacer una bonita labor que ellos pusieran el mueble para que otras personas pudieran venir hasta acá. A la señora pues se lo trae un propio familiar desde La Tapona. Los que no conocen La Tapona está donde vive Tarzán, un poquito más para allá. Más para allá. Pero bueno, eso sí, hay que presumir, es de las carreteras más hermosas que hay en todo Tamaulipas, porque andan muchas carreteras. Y esa me gusta viajar de noche porque está toda bien iluminada. ¿Quién invirtió ahí? Yo, ¿cómo le hicieron? ¿Qué palanca estudiaron? Oiga, muy bonito por ahí. Y bueno, ahora sí que nos vamos a despedir con agradeciendo a todos la familia de ustedes que pues, por compartir este espacio. Siempre voy a decir, como lo dije en el reconocimiento de Entre Espuelas y Caballos en el séptimo aniversario. Muchas gracias. Para mí lo más valioso en esta vida no va a ser el dinero, no va a ser la fama, no va a ser nada de lo que dice la gente de repente, sino el tiempo de cada uno, que lo valore, que valore. A ellos les tocó estos angelitos, ¿saben por qué? Porque son unas familias, unas personas fregonas que a lo mejor no se dan cuenta qué tan fregonas son y por eso fueron elegidos. Entonces, las personas que están aquí, las terapeutas, ¿lo dije bien? ¿Eso? Te están por algo aquí, te convierten en maestras, en tías, en tutores, en todo se convierten. Y todo eso de repente puede empezar para otros que está uno loco, que puede ser que para qué sirve, lo que sea. Pues sí sirvió. Van 45 niños, espero que sean 1,000,000 en un futuro y que las personas que están por allá en ¿cómo se llama? Viendo este video aquí del altiplano tamaulipeco, que se comuniquen o con el alcalde o aquí directamente. Vamos a poner ahí la página de lo que viene siendo aquí el centro de quinoterapia, mi amigo Pegaso, y para que se comuniquen, ahí las van a tener. Cualquiera de ustedes atiende, ¿verdad? Les van a dar información y pues bueno, nos vamos a retirar con algo que quiera culminar usted. No, pues agradecerles, ojalá y vean este video, algo bueno que se está haciendo, no son habladas, ni son mentiras, ni quedó en el olvido de que prometió hacer un centro de quinoterapia, no hizo, aquí está, lo estamos cumpliendo, tenemos casi 2 años y medio y vamos a seguir con el centro de quinoterapia. Y vamos a ver a Alex, Alex corriendo, vamos a ver más sonriente, ¿eh? Oye, se me olvidaron todos los nombres. A Joel. A mi compadrito. Ya lo quiero ver serio para la otra que vengamos. ¿Él qué tiene? Él tiene 14 años. Sí, pero ¿qué problema? Él tiene retraso psicomotor. Ah, ok. Así se sonríe a veces, así es serio él. Sí, es platicador, pero ahorita anda medio serio, pero sí. Es el de espuelas, me van a poner evidencias ahí con mis novias. Y allá el pícaro, aquel que está por allá con los ojos. Hilario, ya bien montado. Muchas gracias a todos ustedes. Y yo quiero por aquí que ustedes también, allá los que están viendo el video, también a la persona que por ahí estuve platicando con ella como dos horas, porque ahorita soy bien concha con los que me hablan, que son mis clientes también, son de negritas, que por ahí estaba platicando, escuchaba que un niño estaba gritando, le dije, pues dele gracias a Dios que su niño está bien cuerdo, bien. Dice, no crea, tiene autismo. Dije, pues más bendito Dios que le mandó a ese niño, para que usted le eche ganas, tiene una misión en esta vida, así como usted, hay muchos, ya vemos muchos, porque yo me siento hasta tíos también de todos ellos, y algo se puede hacer. Los que me conocen realmente, estuve 3 años también allá en la clínica 25 apoyando a los niños con cáncer y siempre lo he hecho y lo haré apoyando a los que sean. Por algo también me hicieron Espuelas y Caballos. Como siempre he dicho, ya me he muerto 10 veces y sigo vivo, no sé ni por qué. Así como ellas tienen una misión y ellas tienen una misión, pues ahora sí que eso es lo importante en la vida. Y vamos a darle un fuerte aplauso a todos ustedes, para ustedes mismos, Ya le está sonriendo. Dios les bendiga mucho, agradecemos al alcalde que por aquí la invitación. Dios los bendiga mucho y esperemos que vengan más niños por acá. Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan. Como dice mi compadre, el grito para los bailes. Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.
soy puro tamaulipeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, donde quiera la voy plancho y en cualquier chaparro tiene.